saludo mi gente Ecua de la 593. Yo soy Adrián King, es King Music. Estuve acordándome esos tiempos de playero, DJ Negro, Vico, sí, Tempo, y quise hacer este tema para toda esa gente noventera que al igual que yo disfrutamos de los cassettes underground. Chécate esta, espero que te guste y dice. Soy de los tiempos underground cuando Vico ya sonaba peladito, que soñaba con rapear en las batallas. Me la pasaba sonando su cassette por todos lados, pregonando su mensaje a la people underground. Luego pasaron unos años, vi cómo todo ha cambiado. La generación pasada de raperos olvidado se ha perdido ya la esencia del hip hop por estos años. Mientras Tempo estuvo preso, Daddy Yankee fue sonado. Se escuchó la gasolina como bomba de Hiroshima. Nicky Jam volvió a la cima después de estar en la lona. Coliseo en Puerto Rico junto al Daddy tira rola, recordando ese playero que rompía la consola. Como cambiaron los tiempos, salieron nuevos talentos, pero siempre Vico sí será el fundador de esto. Un recuerdo a aquellos días que pegaron los vaqueros, Wisin y Yandel para los que no entendieron. Exponentes de este género con todo le metieron. Como pretenden cambiar lo mejor del movimiento y dejar en el pasado lo que un día hizo Tempo. Como pretenden honrar lo mejor del movimiento y dejar en el pasado al filósofo y a Tempo. Se olvidaron que en el rap comenzaron los mejores. Al final de los 80, DJ Negro a los Condes, con un cassette de playero, un estudio en Puerta Tierra. Ahí fue que todo empezó y sin tanta tiradera. Ahora vienen y se jactan que son de la vieja escuela, pero escuchan Ñengo Flow y siguen a Cosculluela. Estos nuevos raperitos que en Puerto Rico están sonando, se la pasan pregonando, pero el flow lo están dañando, porque andan con Bling Bling, se pasean en motoras. Cualquiera puede subir hoy en día con payolas. Aún recuerdo aquellos días que playero en la consola, DJ Negro en la tarima y Vico sí tirando rola. Con Playero 37 comenzó una nueva era, DJ Negro con Dino y comenzaba en Puerta Tierra. Ya pasado 30 años y aún se escuchan sus canciones. Nadie puede competir contra las ligas mayores. 2018 los peores reggaetones. Escucharon a Maluma, a J Balvin y a Bad Bunny, con nueva filosofía que hablan de exceso en la metra. Raperitos como Anuel diciendo el fuego se quema. El problema no son ellos, el problema es que no suenan. El problema no son ellos, el problema es que no suenan. Ya lo sabes, esto es un homenaje a Vico C, Tempo, DJ Negro, DJ Playero, de parte de Adrián King, NC King Music. Ya lo sabes, 100% Ecua de corazón.